Sí, ayer grabamos, porque lo grabamos el programa para sale en vivo después, pero quisimos probar con el DM a ver cómo nos salía. El programa se va a llamar La Salmona. La Salmona porque la salmona para desovar va a kilómetros contra la corriente. Y nosotros hace 42 años que vamos contra la corriente. Nos parecía que nos identifica un montón. El programa se va a dedicar a hablar de las madres y la comunicación, cómo hicimos para comunicarnos siempre, cada vez, cómo hicimos para, sin saber, porque era todo intuitivo. Y hay como escalones en la comunicación. La de la primera hora, que era con esperanza, y todo lo que hacíamos parecía poco, porque era un momento muy esperanzado de encontrarlos, de volverlos a ver. Tuvimos muchas dificultades. Primero queríamos encontrarlos como sea. Después cuando vimos las torturas que les hacían, decían, ah, no, no, prefiero que se mueran, que los maten. ¿Cómo los van a durar 20 días torturados 2 meses? Después cuando empezamos a ver a los presos políticos que habían sufrido la tortura y que estaban bien, y que conversaban y que trabajaban. Y bueno, entonces uno cambia. Porque al principio tenés una gran ingenuidad. Imagínense que nosotros, que no teníamos la más pálida idea de que era semejante tortura, aunque el loperreguismo existía, pero ellos mataban. Te llevaban, te secuestraban y te fusilaban. A lo sumo te daban una paliza. Pero esa tortura infame no existía. Entonces nosotros al principio íbamos con una bolsita, con ropa interior, con cepillo de dientes, porque nos preocupábamos qué iba a pasar con los dientes, que no se los podían lavar. Imagínense la ignorancia y la desesperación, si quieren. Íbamos a los cuarteles, a las comisarías, a las cárceles, con bolsitas, con cosas muy locas, pero era el momento de la esperanza. Después pasó el momento de empezar a pensar que no volvían, que ya era mucho tiempo. Y recién en el 79 empezamos a tomar conciencia de que no iban a volver, que no nos íbamos a encontrar, que la comisión había venido para arreglar todo, acomodar todo, tapar todo. Y fue otro momento difícil, otro momento de hacer más cosas, de denunciar más. Y más difícil también dentro de las madres, porque había muchas presiones, eso de socializar la maternidad. No, yo quiero pedir por mi hijo, voy por mi hijo, salgo por mi hijo. Todos ese tipo de cosas también te atrasaban en lo que hacías. Atrasarse en lo que uno hace es bárbaro, es triste, pero había que congeniar con todas, para salir con todas, para ir con todas. Y algunas madres no querían. Fue muy difícil. Los años del 79 en adelante fueron muy difíciles para las madres. Absolutamente difíciles. Así que les queremos contar eso. Fuimos las primeras que dijimos que había que recordar el 24 de marzo. Hicimos muchas marchas con muchas discusiones. Y una marcha primera que habíamos hecho, se hizo un documento que era de lo más pedorro, como nos hacen entre muchos, vieron. Cada uno pone una pavada. Y yo cuando terminaron de leer el documento, agarré el micrófono y dije todo lo que pensaba de la CONADE, de Alfonsín, de la Asamblea. Se armó un quilombo que ni les cuento. Así que nada, ese va a ser el programa. Y ahora hoy hablemos de cosas positivas que hay y lindas. Primero lo que está haciendo el juez. Alejo Ramos Padilla, ¿cómo sigue con lo que se propuso? Bueno, ya tiene algunos escollos, ya le están poniendo unas cuantas piedras y les ponen unos cuantos billetes a los que tienen que decir lo contrario que dice él. Pero bueno, vamos a ver cómo es la pulseada. Pero seguimos con eso que destapó ya, por más que quieran, algo que uno siente en el cuerpo, pero que no lo puede explicar. Y este fiscal lo explicó, lo descubrió,
primero empezó Verbisky con la investigación. Verbisky fue el que tiró la investigación. Así que la verdad que el tipo hace cosas muy serias. Verbisky es muy serio para lo que hace y se sabe que es verdad. Y después, bueno, le tocó al juez porque él está cerca de Pinamar, que es Dolores, y ahora sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y lo otro maravilloso fue el discurso de Cristina de ayer. Impecable. Para escucharlo todas las veces que sea necesario. Creo que cuando estamos decaídos tenemos que escuchar ese discurso. Brillante, único. Lo estudió, lo pensó. Es una estadista increíble. Esta mujer que se plantó ayer, que nunca la vi tan agresiva, si querés, en el discurso, tan firme y tan convencida de lo que tenía que decir. Así que desde acá, como ayer no la pudimos aplaudir porque no estábamos en el Parlamento, un aplauso grande para Cristina. Las madres seguimos produciendo lo que podemos. Nos sacaron la otra camioneta, no nos la van a devolver. Estamos con autos prestados, con autos de amigos, con remises. Así que bueno, nada nos detiene. No es que porque nos sacan un auto o dos o tres, no vamos a venir. Porque vamos a comprar otro. Estamos juntando plata para comprar otro. Vamos a hacer una feria americana con cosas de las madres. Con cosas que hemos usado, de nuestro casamiento, de nuestra historia personal. Cada madre ha traído cosas muy bellas, muy chiquitas y muy grandes. Algunas muy grandes para nosotros, a lo mejor no tanto para ustedes. Pero cuando esté todo, la vamos a armar. Y con eso estoy segura que vamos a poder completar el dinero que precisamos. Porque algunos que tienen, dijeron, sí, vamos para allá, te llevamos ya. No apareció nadie. Así que bueno, como pasa siempre, ¿no? Los que más tienen, menos dan. Pero no importa, nosotros las vamos a comprar igual. Así que compañeros, lamentamos que Kraus no pueda llegar, porque es un tipo que habla muy bien, es muy claro. Pero lo que pasa en las fiscalías últimamente supera lo que uno puede pensar. Mientras ustedes se arriban y nos conversamos y nos sacamos fotos, capaz que llega. No importa que llegue tarde, igual lo vamos a hacer hablar. Yo pido a la gente que no fume acá cerca mío, porque nos hace mal el cigarrillo, ¿eh? Miren, compañeros, yo les agradezco a todos los que vienen mateando. Agradezco a todos los que trajeron útiles. La verdad que hemos podido mandar una cantidad enorme de útiles para la escuela, mucho más de lo que esperábamos. Así que también les agradezco porque muchos de los que están acá trabajaron para eso. Así que siempre se pueden hacer cosas, más allá de lo que nos hagan, de lo que nos peguen. Le dimos un sustito al obispo también. Nos fuimos a darle un sustito al obispo, que dice que es un problema entre dos. Y estos chicos que vinieron con un cartel, que los chicos de Isla Maciel necesitamos ser escuchados, son seguramente los que rompieron. Porque dice que es mentira lo que decimos nosotros. Así que deben ser los que el cura mandó a romper. Así que no los voy a atender. No los voy a escuchar. Porque pobrecitos los mandan. Me da mucha lástima que chicos jóvenes se presten a romper lo que rompieron. Apoyar a un cura que parece más nazi que cura. Un cura que estaba metido entre los curas para la opción por los pobres, que era un espía. Así que nada. Le dimos un susto al obispo. Le dijimos lo que teníamos que decirle, le dejamos una carta, dijo que nos iba a contestar. Así que nada, siempre estamos haciendo lo que podemos y hacemos lo que tenemos que hacer. Así que esta semana vamos a descansar, porque tenemos la suerte que todavía cantamos, todavía tenemos corsos, disfrutamos de las murgas. Más allá de todo lo que nos pase. Me parece que es muy lindo eso. Las murgas son el desahogo de los pueblos, como el fútbol. El fútbol también es un desahogo de los pueblos. No importa que por otro lado, por arriba
o los jugadores se vendan y se compren y son de Angelici, o como se descubrió ahora Tevez y todas estas cosas, ¿no? Que son funcionarios. Eso no importa, importa lo que el pueblo siente cuando juegan, cuando disputan Racing Independiente, Boca River, Gimnasia Estudiantes. Esos partidos son impresionantes y es el desahogo del pueblo. El pueblo grita, el pueblo canta, el pueblo grita un gol y se desahoga de lo que pasa. Todavía somos un pueblo que disfrutamos del fútbol, disfrutamos de los corsos, disfrutamos de la música y todavía, aunque sea falda del medio, hacemos un asadito. Gracias.